Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Marlene. Welcome to my channel, bitch. Do not forget to hit that subscribe button and the bell right next to it so you get notified every time I upload a brand new video. So for this week's video, I am gonna be doing a Who Knows Me Best featuring my parents, and I'm really excited for this video because I was initially gonna do it with my brothers, but then I was kind of like, let me do it with my parents and let me see who is the real one that actually knows me. So without further ado, let's get started with this video. As you guys can see, I have my parents here with me today. And we're gonna see who knows me best. Vamos a jugar el challenge de quién me conoce mejor. ¿Ustedes saben cuál es ese challenge? ¿O no quieren que se los explique? Mejor explícanoslo. Yo les voy a estar preguntando cosas de mí. Cosas que viví yo en mi juventud. Cuando estaba joven. Y ustedes van a contestar en el whiteboard y ya que estén listos, lo van a enseñar y yo voy a ver la respuesta. So, yo voy a poner sus puntitos aquí. Obviamente son preguntas que yo hice y traté de ver. Se las traté de hacer como no difícil. Como cosas que los dos sepan, no nada más uno, you know? El quien gana puede decir que conoce mejor. No, y el quien pierde, pues toma two shots. ¿Se puede tres? A lo mejor cuatro o cinco. La primera pregunta es: ¿When is my birthday? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Cuando naciste. Ok. Turn it around. 18, ay, me... No, turn it around, dad. Dude. Por dos días. Me caché a ti. No, yo. No. Yo lo hice bien. Mamá, dude, she had written 03 in the beginning. And that's my dad's birthday. Puesto 03. Pero te la paso porque la cambiaste antes de enseñar. Sí. So she got it right, November 18. And my dad just changed it. Oh my God. My dad said the 16. Dad! What? ¿Y eso que se las puse fácil? Oh my God. Oh my God. Tu papá quiere mucho chat. A ver. ¿Cuál es mi color favorito? Pues... A ver. Turn it around para la cámara que lo vea. Pink. ¿Azul? ¿Pink? My dad got azul. ¿Cuándo? Oh, yes. Oh, yes. Azul. ¿Cuándo me vi? No, es rosita. Oh my God. Cuando me fui al colegio, ¿cómo era mi cuarto? Ay, no. Pero era blanco con rosita. Ya, yeah, pero es rosita. I like it. O que me hubieras preguntado qué color era mi cuarto. Damn, guys. No. Mi favorito color. Ok. Color favorito. Vamos empatados. Empatados. ¿Cuál es mi medida de zapato? What is my shoe size? ¿Están listos? Yeah. Yes. Turn it around. 6.5, 7. Dad, ¿cómo no te sabes esta? No. My mom got it right. Ah, porque se pone tus zapatos. Oh my God. Entonces si ya sabes que ella es mi size, ¿por qué no sabes mi size? Porque te quedan flojos. Digo, oh my God. ¿De qué me gradué del colegio? What was my degree in college? A lot of erasing. Ya me copió mami. No, ya me copió. Es culpa de los dos. Gané. ¿Qué te está diciendo que los contas? Business. Dad. Mija, yo puse bien. Yo gané. ¿A quién se la damos? A mí, porque yo puse y él me vio y dijo... ¿Qué vas a poner? Business. No, ¿qué vas a poner antes? Business. ¿Are you lying to me? ¿Are you cheating? No, es que... No, pero no lo escribió, por eso yo sí lo escribí. Ok, I'm gonna give it to my mom. Ok. Porque sí vi que viste. Ok. Next question. ¿Cuál fue mi primer trabajo?
El primero. ¿Tu primer trabajo? El primerito trabajo que estuve. ¿Qué era o like, qué hacía o cómo se llamaba? Ya estoy lista. Ya. ¿Ya? Ok, enséñenlo a la cámara. Cafetería Universidad en el restaurante sirviendo. ¿Cuál restaurante? Pues en el de la universidad. Ah, pero no pusiste. Ah. ¿Pero sí sabías? Sí, claro que sí. No más da. No, sirviendo sí. Qué, a ver qué servía. ¿Qué servía? Los burritos, la comida y todo. ¿Qué ok, ¿quién okay. se la vas a dar? Uno y uno. Oh. Sí, porque los dos lo agarraron. Los dos lo agarraron. Ok. Good job. Yeah. ¿Cuál era mi banda favorita cuando estaba chiquita? Oh my god. Fue el 18. Ya la tenía aquí. Ajá, no me digas. Oh, no, espérate. Oh, espérate. Tres, ay, espérate. Ya. Cuatro. No, ya. No, cinco. Hagan cheating. Ya. Estás haciendo cheating. Mom. Espérate, todavía no. Espérate. Espera un momento. Este, ay, espérame, si no, el otro día me dijiste que nunca te había llevado, mami. Y eso está en tu conciencia. Ay. Ya, y la tuya también. ¿Sabes? Y soy rebelde. Ay, ya vemos. ¿Yo qué? Pues no. Dos nombres. De tu nombre. Oh my God. No. Ay. No, porque no he tenido tantos novios, es fácil para ustedes. Ay, no, no, ay, sí, ay. No. Dos nombres de amigas cuando estaba chiquita. Ya. Yeah. Espérate, mira. Te lo tengo aquí en la lengua. A ver, viejo, para sacártelo. ¿Cómo le hizo mi mamá? 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 3, 2, 1, there, turn it around. Yeah. Stephanie, Veronica. Eso es fácil. No. Stephanie y Vicky. ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Vicky? La tenía aquí en la lengua. No, eso mi mom takes it. Pero a ver, quién, a ver. ¿Quién es Veronica? ¿Quién es Veronica? Tu amiga. ¿Cuál? La cuando estaba chiquita que estaba en la escuela. Que peleabas mucho. Tienes que saber. Es Verónica, mami. Yo me acuerdo de Verónica, tu amiguita. ¿Cuál era tu amiguita la que una que no, estaba en la escuela? Yo no. Conocí a una Verónica y tenía una amiga Verónica, pero nunca, like, we were, like, close. Pero tenías tu amiga Verónica. Sí, pero si vas pero a escribir no, un nombre, no, tienes que saber de quién estás hablando. No. No, mala. That one didn't count. Eso. Los dos no agarran. Yo no juego. ¿A qué insecto le tengo más miedo? Como terror y pánico. Oh, hell no, guys. This insect, they better get it right because I always had a panic attack when I would see it. I could see it from miles away and I'll get a panic attack. Yeah. I hate it so much. Yeah. Pues, nada más es una. Ah, nada más una. Sí. ¿No puedo poner dos? No. A ver, pues ya. 1, 2, 3. Araña. Cucaracha. A la araña yo no tengo miedo. Oh, a las grandes sí, pero a las chiquitas no. So my mom takes it. Daddy, ¿cómo no puedes? No. Siempre no. Te llamaba a ti que las mataras. Ay, tu daddy. Oh, dude, ahora estoy so scared. ¿Cuándo en otra casa? Yeah, ¿cuándo teníamos cucarachas? Oh my god, las dos. En our old house. No. Sí, salían del baño ahí. Oh, las de la tele. Es embarrassing, Marlene. Oh my god, no, it's not embarrassing. Siempre hay cucarachas sometimes que salen del sink. Sí. Oh, sí, que son de la. My mom, dude. Que una vez te encontramos con Luis Carlos, este, que estabas comiendo algo. Oh, dude. Yeah, y este, y le dijimos que era así y le y dijimos. ¿Cuántos años tenías? Bien chiquita, como un año y medio, dos. Ah. Y te estabas comiendo un. ¿Qué está comiendo tu hermana? Mira, es como popó y eso, no. Estabas con la. Y luego Luis Carlos y yo no te la. Le digo a Luis Carlos, quítasela a toda tu hermana y él no. Y fuimos los dos y los dos empezamos a vomitar con Luis That's Carlos. Nasty. A lo mejor por eso les tengo no pánico. Mucho, uh-huh. How tall am I? ¿Qué alta estoy?
Ya. Okay, turn it around. 5'6", Nat? Really? No. No, I'm 5'3". My God, papi. What the? Dude, eso está bien tall. I'm not that tall. Hey, hey, dude. Muchas fallas. No, mi amor. Parece que lo que tú quieres es tus shots. Por eso se está haciendo, amor. No, y no hay tequila, hay vodka. ¿Por qué me regañaron en quinto grado cuando me tuvieron, cuando me iban a recoger, que me iban a llevar con mi tío? Cuando me recogió mi mom y me iban a recoger, íbamos a ir con mi tío y estaba en la oficina. Porque fue que me mandaron a la oficina. Dad, hemos contado esta historia muchas veces. O sea, no puedes poner excusa de que no te lo sabes. You guys, one day, I think I told you guys, one day my parents came to pick me up to like get me out of school because they were gonna take me to my uncle's house. Well, we were all gonna go to my uncle's house. And surprisingly, I was already at the office because I had gotten like in trouble, and my mom came in and she caught me in 4K in the office, and I was kind of like, what the? But I thought they had already called her, but no, it was just a coincidence. And ya tu papá ya no, you gave decir. Up then? No, at least guess something. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No, pues si no sabe cómo te la va a inventar, madre. Yo sí. Pues no se acuerda. El de la escuela no. Era No, ¿qué? ¿O sí? No, ¿qué ves? A ver, ya, Richard, ya, pues, ya. Ok. Porque no. Estabas bailando con un grupo de niñas. Las induciste a bailar con una blusita que llevabas abajo del uniforme. Hice mi grupito de baile y les dije a todos que se trajeran un spaghetti strap abajo. Y vamos a bailar hasta el fondo del grass area, and we're gonna have a little show. Se llaman por eso. Sí, y de eso te costó que te llevaran a la oficina, ¿verdad? Uh-huh. Pero fue porque no invitaste a unas niñas, ¿no? Ajá, porque no invité a unas niñas, o se enojaron conmigo y fueron a chismear. ¿Cuántos años tenía cuando tuve a mi primer novio? ¿Pueden poner eso o el año de high school que estuve? No, yo te puse nomás la edad. I'm trying to think. Yeah, eso es. Ok, ¿ya están listos? Okay. Una, dos, tres. 16, 14. I was in sophomore year. Fue en el 14. Fue cuando fuiste a pedir permiso. ¿Cuándo? Que fue a hablar conmigo, que... Ay, papi. Oh, hablé con ella primero porque, like... Pero no, pero ese no. Porque cuando tú me dijiste que no... A ver, cuente. Lo de cuando tuviste de escondidas. Pero no. Cuando tú me dijiste que no podía tener novio, yo fui a decirle a mi novio que no podíamos ser novios. Pero te, después fuiste de escondida. Y a 14. Ahí está. 14. Pero era novio de, well, like, era like, no. Like, novio, like. ¿Te acuerdas cuando llegó con su monote que le dijo que se lo había ganado? El 14 de febrero, mi hijo llegó con su monote. Me acuerdo. Y sus globos y todo. Me lo gané. ¿Y eso qué? Es que me lo rifaron y me lo gané. Dude. Estuvo de novia de escondida, sí. Dude, one time, ¿pero se la creyeron o no? Pues sí, porque yo te había regañado, yo te había dicho que donde te encontrara con novio te iba a chingar. Dude, one time, en un 14 de febrero, on February 14, on Valentine's Day, I had already had a boyfriend, and he gave me like this huge ass bear. It was so pretty. Amazing. Yo, he gave me like this huge ass bear and like this big ass balloon that would like play music, right? And I was like, dude, what am I gonna tell my parents? I'm gonna have to take it home. Like, there's no way I can hide it. And I remember I was like, dude, what do I say? What do I say? And then my friends were like, dude, just tell them that, like, because I was in dance at the time. They're like, just tell them that, like, during nutrition, that there was, like, a dance competition, and you went in, and you, like, won the competition, and they were raffling the bear. And I was like, oh, wow, that's a good idea. So I went in, like, I got home really normal, ¿verdad? Llegué bien normal con mi bear, like, with a big-ass balloon.
And I was like, ¿y eso? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te dio ese? And I was like, no one. Y bien segura, me lo gané en una rifa. Me lo gané en una rifa. And they were like, ¿una rifa? And I was like, yeah, y me metí a bailar y gané. And they were like, okay, but dude, I was like, you gotta do what you gotta do. ¿Qué año de high school fue cuando fui a... cuando viajé? ¿El año o en qué año ibas? ¿En qué año iba de high school? Cuando fui a España. Okay, turn it around. 9, 11. Daddy, come on now. No. Fue el 11. Oh my god. Dude, ¿cuál es el nombre que me pusieron cuando me cagué en las ranas? En México. Después. Ay, y así se oh dice. Oh my god. A mí, cuando me hice del baño. I'm freaking dead. Ding, ding, ding. Chicago. Yup, Chicago. That's so funny. ¿A quién? ¿A los dos? A los dos agarran puntos. Y'all remember the story I told you guys about when the whole incident happened in Mexico? If you guys haven't watched that story time, I'll link it somewhere here. But they put me a nickname after, which was Chicago, because one day I saw a sign and I was like, oh, Chicago, and they were like, oh, that's you, and I was like, what? And they're like, Chicago. I was cracking up, dude, and that was my nickname for a while too. ¿Qué mes agarré mi cirugía? Oh my god. Oh no. Y los dos tienen que saber porque los dos me llevaron. ¿No te acuerdas? Piénsale bien, ¿eh? Piénsale bien. Te voy a dar 10 more seconds. 9, 8, 7, 6, 5. Mi mamá está dibujando acá. 4, 3, 2, 1. Alright. Turn it around. Really? September and October. ¿Octubre da tú qué? ¿Octubre? Yes. Octubre, septiembre. Casi, ¿no? No, ¿ya? Fue en últimos de octubre. Octubre porque después fue su birthday. Oh, yeah. Oh. Oh, no, you guys. Oh, no. I feel like, oh, no, 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 tú no eres mi dar, dar. Cállate, luego te digo. Les voy a dar uno más. ¿Le quieres ayudar? Este es all or take it, all or nothing. No, 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 no. Eso ya es trampa. No, nada all or nothing. De 11 a 1 a 4. El que nada debe, nada teme, mamá. ¿Cómo vas a comparar 11 preguntas a 4? Why not? No, no, why not? No. Ok, one more though. A ver quién se sabe esta. Era algo que siempre se me olvidaba cuando estaba en la high school. Daddy, esta voy a ser muy disappointed if you don't know, porque yo siempre te amaba a ti. So, it's kind of like te estoy ayudando. Hay diferentes cosas que se me olvidaban. Sí, so, muchas. Pueden adivinarle con cualquiera. I would always, you guys, I used to live next to the high school, to my high school, literally. And I would always forget something. And I would just call my dad and be like, sí, hey, casas ahí cerquita y se le olvidaba todo. Can you bring me this? Yeah. And my mom would get le mandaba textos para que no me diera cuenta. My mom would get y si no la adivina tu papá, oh my, my god. My goodness. Yeah? Yeah. Okay, pues. Turn it around. Tu uniforme de educación física. Well, yeah, tu de siempre tu show o algo, ¿no? Pero no, de PE no. No, de PE. Era de baile. Pero siempre se te olvida. Ok, I'll take it. ¿Toalla? Oh my dude, god. Yeah. Ok, dude. Esa es la respuesta que estaba, like, buscando. Oh my god. Pero te la doy también a ti porque eso era una... Eso era algo de que se me olvidaba también. Cheating. But you guys, I would always forget my pads. Porque, like, I don't know. Nunca cargaba on my mochila. No. Y siempre que me bajaban allá, and I'll be like, oh. And I'll ask my friends, like, hey, can I borrow a pad? And then I'll be like, oh. And then I didn't want to call my mom, because she was going to be like,
why are you not carrying pads and I don't know what? So I would call my dad and be like, Dad, can you no carry nothing? Some of my no dude, pero mi mochila pesa. A tres casas de la high school. Y se la llevaba el papá pero, en el carro porque oh se le hacía tarde. Pero mi mochila pesaba. ¿Pensaba de qué? De los libros que llevaba. Mami. ¿Ya? Yeah? Okay, guys. So, as you guys saw it, my mom is the winner. So, se salva de los two shots. So, my dad. Well, oh basically. Por eso perdió. Basically, he's the winner too porque él es el que se toma los shots. So deja traerte los shots porque te los tienes que tomar en cámara porque ellos oh tienen que ver. Oh my God. Oh no. Yes, se los debes a ellos. Ellos es los que están viendo. Luego, ¿sí? Luego. So let me go ahead and bring the two shots, guys, so he could take them. Nice. Alright, guys, so we have some Ciroc mango right here. I haven't drank this in a while, which is why it's super cold. I have it in the freezer. But we went ahead and poured it up and now he's gonna take them, so. No me gusta. I'm sorry, Dad. Pero perdiste. Y esto es porque no conoces a tu hija. No. Pero no me gusta esto. Just take one y luego te tomas el otro. Te podría ayudar, pero. Ay, sí. No, qué no. Preocupada. Qué preocupada la señora. Te podría ayudar, pero ¿sabes qué? No, porque estoy muy molesta. Ay, sí. Y nada más por lo molesta que estás, vas a tomar. Hoy me emborracho por eso. It's a Friday night, guys. Okay, I'll take a sip. I'll take a sip. You guys, I have a white claw here. I'll take a sip with you. Oh, my Salud. God. No, tómatelo. One, two, three. Give me a little bit this way. Y es que te falta otro. I know, guys, the rock is worse. So. Te hubiera dado tequila, pero no tenemos tequila. So. Okay, guys, so as you guys can see, my dad went ahead and took the two shots already. Thank you guys so much for watching this video. I hope you guys enjoyed. And gracias a ustedes por venir a mi video. Y por Thank conocerme you. Un poquito más. Poquitito. Un poquitito más. But I'll see you guys in my next video. Bye. Bye. Mi dad nunca me pegaba, ¿no? Ay, eso cree. Ok. Quédate con tu daddy que no te conoce, que no sabe cómo es.